Un saludo extremadísimo, otra semana más, sobrevolando la actualidad. Buenas tardes, Lady Max. Buenas tardes, Moriarty. Digo, muchacha, hoy estoy seco como un esparto. Creo que debería haberme tomado una cerveza antes de empezar este noticiero, pero tú sabes que yo cuando trabajo no bebo. Y cuando bebo tampoco conduzco, pero es que tampoco iba a conducir porque no tengo carnet de conducir. ¿Me entiendes? Ay, ¿os vengo? ¿Te ibas a conmemorar? Ay, ay, muchacha, que me olvido. Bueno, parece que esta semana en este país han caído mucha gente en el frente, pero la verdad es que no, pocas cosas que resaltar, pero sí hay que resaltar al camarada Durruti que murió en el frente de Aragón hace, por una bala hace 80 años. Y si Lady Más me lo permite, le quiero honrar con 10 segundos de respeto al camarada Durruti. Bueno, comenzamos. Pues comenzamos con Canarias. Corrupción en la televisión autonómica. Lucas Fernández, propietario de hasta 7 empresas agrupadas en el holding Grupo Plató del Atlántico, suscribió más de 6.500.000 euros en contratos con la televisión canaria durante la etapa en la que la empresa pública estaba gestionada por Guillermo García, que desempeñaba el cargo por decisión del entonces presidente del gobierno canario, Paulino Rivero. En la etapa previa, en su empresa Plató del Atlántico, plenamente operativa, Fernández únicamente había logrado facturarle directamente a la televisión autonómica 156.000 euros por la realización de 13 programas de la segunda serie de La Caverna que presentaba Carmelo Rivero, actual director del periódico que hoy preside. El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife investiga si los contratos suscritos por las empresas de Fernández en la etapa de Guillermo García podrían haberse producido con sobreprecio. García está actualmente procesado bajo sospecha de prácticas similares con la empresa Canal 7 del Atlántico Sociedad Limitada, propiedad de Francisco Padrón, antiguo empleador del propio García y de Fernández. Bueno, de Willy de Pooh te lo puedes esperar todo. Hacía programa en un palomar, básicamente en un garaje en la finca España que costaba 4 pesos y él lo facturaba como si aquello menos que fuera programas en directo y con 10 corresponsales y uno en Nueva York. También tengo que... También tengo que decir tampoco vamos a tirar cohetes con el nuevo director de la radio televisión autonómica, el señor de la Chincheta, que está tomando el mismo modus operandi que Willy de Puy. También tenemos que decir que lo que dicen del padrón este, vamos, lo del padrón ese estaba más claro, que se lo estaba dando calentito. Y por otro lado, yo espero que el padrón ya haya dejado que le brinque el ojo donde no tiene que brincarle. Padrón, que te escapaste en Rosita porque compraste hasta el tato. Eso es lo que a mí me parece. Pobreza en Santa Cruz de la Palma. Ahí no es y perdóname, y las televisiones no tienen que ser públicas y autónomas, para que ellos sean publicidad a costillas en nuestro bolsillo y claro, y que se reparta el dinero en las productoras donde ellos antiguamente trabajaban, como el de la Chinchenchita y el Willy de Pú. Gentuza. Pobreza en Santa Cruz de la Palma. Alrededor de 1.590 personas dependen de ayudas de emergencia social para poder cubrir sus necesidades básicas. Teniendo en cuenta que las situaciones de pobreza y exclusión social se viven en familia, se elevan a más de 4.300 las personas en la isla que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social. Hasta en la Isla Bonita pasan cosas feas. Bueno, también tengo que decir que a la hora en la Isla Bonita va a haber un hotel nudista. Espero que vayan muchos turistas y que se lo pasen de puta madre y repita, porque yo no sé qué pasa con el turismo. La Isla de la Palma, esa, la isla de Felipa Castro Machín, que es mi madre, al lorito, no es que lo tire así por gusto cuando digo La Palma, a ver si empiezan a hacerlo bien, porque nadie quiere ir a La Palma, coño. Rechazo al tranvía. Sean un poco autocríticos, ¿me entiendes? Perdona, Lady Max. Rechazo al tranvía. Vecinos y comerciantes de La Gallega, así como otros puntos del suroeste, presentan en el Cabildo 8.562 firmas de rechazo al tranvía por los majuelos. Nada, el grupo de gobierno nos va a meter el tranvía con calzador. Pero eso sí, la oposición, esas, las minorías compradas, el Podemos y todo esto que dice que están haciendo, que fueron ahí para cambiar la política, no dicen ni mu, porque eso ni les interesa, ni les va, ni les viene. Más de lo mismo. Podemos. Sanidad en La Gomera. Se suspenden todas las operaciones quirúrgicas en La Gomera por falta de anestesista. Bueno, pues Casimiro Culver en las últimas elecciones se las mandó a todos dobladas y sin anestesia. Y también tenemos que recordar que este señor siempre gana en La Gomera porque ya tiene todos los votos comprados. Allá en la octava isla, en Venezuela, le dice, los recompensa a todos que los trae a La Gomera, los mete en un coche fúnebre, los pasea por San Sebastián y le compra dos aros de compromiso, dos coronas, pero serían dos aros de compromiso para ir tal hoyo, pero bueno. Caso pues eso es lo que hay.
Caso Alcampo. El caso Alcampo ya está visto por sentencia. El Ministerio Fiscal dio a conocer las condenas que solicita. 9 años de inhabilitación especial de empleo o cargo público para el exconcejal de urbanismo de La Laguna, Francisco Gutiérrez, y 7 para cada uno de los funcionarios que también están acusados, Rosa María Paz y Vicente González Colino. A lo anterior se une unas penas de 6 meses de cárcel para cada uno de ellos por presuntos delitos de prevaricación urbanística. Pues nada, esta gente tenía que pagar con cárcel, y aparte de pagar con cárcel, todo este destrozo que hicieron tendrían que pagarlo. Pero como aquí no hay justicia, y la justicia, entre ellos se van a tomar los cafecitos, tengo que remontarme años mozos en La Laguna, cuando se empezó a destrozar toda La Laguna y empezaron a hacer que La Laguna fuera peatonal. Pues bueno, todos estos cantamañanas fueron a vender la moto, no hay que entrar en un centro comercial para que después tú diversifiques tu negocio, lo pones al lado del campo, pum. Pues esto se lo hicieron con la licencia no existía, esto fue toda una tropelía. Y pues nada, ahora esta gente dice que los van a inhabilitar de 7 a 9 años. Es que es de risa. Esta gente tiene que ir al Taleu, repito, y pagar el destrozo ese. Y ahora tenemos que quedar con el edificio soporífero ese ahí que tenemos al fantástico IKEA, para lo único que sirve ese edificio. Qué poca vergüenza. Es que lo que pasa en La Laguna no pasa en ningún lado. Donde se mete esa gente a ayudar a la sociedad civil, la caga. Porque ahí tenemos el mercado que se montaron, el mercado ese todo pijo que se montaron arriba en La Laguna, que tuvo que cerrar y salió todo el mundo escaldado y arruinado. Porque cuando se mete la clase política a gestionar lo de la gente, ya sabes cómo acaba, todo en robo y en chuleo, idiotas. La ley del suelo. La ley del suelo es el cordón umbilical que une a Coalición Canaria con los grandes empresarios, a los que les ha perdonado 30.000 millones de pagos de impuestos. Dicen que la CONMAC, organismo de control, es la culpable del retraso en el planteamiento urbanístico en los distintos municipios. Sin embargo, los culpables son quienes han vaciado de contenido y de financiación a este órgano. No han hecho reposición funcionarial, que son trabajadores muy especializados, y cuadros que cuestan mucho formar. Ha habido un descafeinamiento intencionado en la CONMAC para culpabilizarlo de los errores. El 40% de los ayuntamientos ha tenido imputados por casos de corrupción urbanística en estos años. Dejar el planteamiento urbanístico en manos de los alcaldes es como dejar al zorro cuidar a las gallinas. Bueno. En manos de los alcaldes y de la justicia, que tienes que estar pendiente de lo que hacen los alcaldes, ¿me entiendes? Porque la CONMA es un órgano que tiene el cabildo, que no sirve absolutamente para nada, como el cabildo. Porque lo que no puede ser es que tú quieras poner un tordo en la fachada de tu casa, ¿me entiendes? Y para eso tienes que pedirle permiso al cabildo. Y cuando vas a poner el tordo te habrás muerto. Lo que hace falta justicia y que la clase política gestione bien. Lo demás son mantener estómagos agradecidos. Don Ángel Montes de Oca, que yo lo quiero mucho. Abre esos ojitos. El cochino negro canario al borde de la desaparición en Estados Unidos. Llegó a Virginia en 1804 porque el primer presidente americano, Thomas Jefferson, compró para su uso personal unos pocos ejemplares que alguien le envió desde Canarias. Llegaron a Virginia y desde ahí se fueron mezclando con otros cerdos. Pero de la raza de cochino negro pura quedan menos de 200 ejemplares. Muchachos, no te preocupes. Allá arriba en el Ayuntamiento de La Laguna tenemos uno marca escopeta. Los quesos de Gran Canaria baten récord de 14 medallas en la Feria Internacional de San Sebastián. Bueno, Lady Mas casi tiene más medallas que tú en la entrada a casa. Sí. ¿No? Bueno, pues nada. Y ya saben que los quesos de las Palmas son fantásticos, como el resto de las islas. Pero también tenemos que decir que a ver si nos ponemos las pilas en Tenerife, porque ni más de en agricultura no estamos invirtiendo ni un peso. Se nos están cayendo los palomares. La deficiente gestión de las aguas residuales en Tenerife es motivo de una sanción a España. La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que multe a España por su deficiente recogida y tratamiento de las aguas residuales en 17 núcleos urbanos, entre ellos dos de Tenerife, pertenecientes a las comarcas noroeste y del Valle de Güímar, informó este jueves el Ejecutivo Comunitario. Nada, pagamos doblemente. Pagamos para que no los recicle la clase política, se meta el dinero en los bolsillos, y pagamos por la denuncia porque no los reciclamos. Y bueno, y aquí todo el mundo, aquí parece que no pasa nada. Aquí parece que no pasa nada. Pues nada. El pueblo está como está, pues estará así. José Miguel Pérez dimite como secretario general del PSOE Canario y da paso a una gestora. Está llegando la Navidad, están abriendo las estaciones de esquí, empieza la pirena y el husky siberiano este va para arriba a tirar con un trineo. Vétete para arriba ya, muchacho, socio listo, que estabas ahí como aquí en Santa Cruz, el curita de Izquierda Unida, Ramón Trujillo ahí, escondidito sin sacar ni la patita. Listo, mándate a mudar, como el otro tiene que mandarse a mudar, que no está haciendo oposición ni está fiscalizando ni nada, sino paseando y hartándose de comisiones. Nacionales. Impuesto a los refrescos.
La Generalitat de Cataluña se prepara para lanzar el impuesto a las bebidas azucaradas en una prueba pionera en todo el país, aunque el gobierno español también podría estar planteándoselo. Por supuesto, las asociaciones de fabricantes están en contra porque el encarecimiento de sus productos hará disminuir el consumo y sus beneficios. Hace 3 años Coca-Cola, Pepsi y otros fabricantes presionaron a través del embajador estadounidense al anterior presidente de la Generalitat, Artur Mas, para que no impusiera la tasa con éxito. Aleluya, aleluya, aleluya. Como diría el suegro de mi hermano Nazarito, Miguel el Diente, esto es una medida fabulosa, Nazarito. Pues fabulosa es la medida esta, a ver si no dejen, que estamos todos como Tonina, enfermándonos. Privatización de hospitales. El modelo de gestión privada de los hospitales públicos implantado en 5 departamentos de salud, Alcira, Torrevieja, Denia, Manises y Elche, por el PP, costará de inicio a los valencianos 693,4 millones de euros solo este año. En el presente año, Sanidad está avanzando a las diferentes concesionarias, Rivera Salud, DKV y Sanitas, 57,8 millones de euros al mes para garantizar el funcionamiento de estos hospitales. Tal y como denunció a principios de este mes la consejera de Sanidad, Carmen Montón, las diferentes concesionarias deben a las arcas públicas más de 260 millones de euros en concepto de estas liquidaciones desde el año 2008, puesto que el Consejo del PP no los exigió. Del total de los departamentos privatizados, La Ribera, Alcira, con una población de 246.000 personas, Torrevieja, que atienda 156.000 y El Crevillén, a 148.000, son gestionados por Ribera Salud, una sociedad participada al 50% por el Banco de Sabadell y por la empresa norteamericana Centene Corporation. La gestión de Ribera Salud está en entredicho ante la investigación judicial abierta por el presunto cobro de comisiones ilegales por la compra de prótesis pagadas con dinero público. Nada, eso es como los colegios concertados. Lo que es concertado es un oligopolio del Estado. No, lo que tiene que haber es privado y público, y que no sea por imposición, que tú puedas decir si vas a lo público o a lo privado, porque ahora tú no quieres ir a lo público porque a ti no te da la gana, porque simplemente tú consideras que no tienes que ir, pues tienes que pagar, y después si quieres ir a lo privado porque te tienden mal en lo público y para llevar a tu hijo tienes que sacar más dinero de la buchaca. Pues eso es lo que no puede ser, y lo que no puede ser, las cosas concertadas. Pues entonces, ¿quién va a competir con lo concertado y lo público? Ningún privado puede competir, a ver si se enteran. El problema no es lo privado y lo público, no, es lo concertado, y que lo público tenga que ser por imposición. Neymar en problemas. La Fiscalía pide 2 años de cárcel para Neymar y 5 para Rosell por corrupción en su fichaje por el Barça. El delantero afrontó una petición de multa de 10 millones de euros por las irregularidades en su contratación por parte del Fútbol Club Barcelona. El Ministerio Público no acusa al actual presidente del club, José María Bertomeu. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado su escrito de acusación en el caso abierto por los delitos de corrupción y estafa con motivo de la contratación del futbolista Neymar da Silva Santos, en lo que se esquivaron los derechos federativos que tenía sobre él la empresa DIS, y las irregularidades inflaron el coste de su fichaje a los 83 millones de euros. El Ministerio Público acusa a Neymar y a su padre de corrupción en los negocios, mientras añade el delito de estafa para el Fútbol Club Barcelona al Santos Fútbol Club y a 2 de los directivos que tomaron esta decisión, el expresidente del Barça, Sandro Rosell, y el entonces presidente del club del origen del jugador, Odilio Rodríguez. Nada, esto como Messi, Mascherano, esos son todos lo mismo. O sea, aquí todo el mundo va al talego, pero las élites pasan por el talego, sí. Nada, no pasan por el talego, se da una ducha y los mandan para la casa. Y decirle al Barcelona que el problemita que tiene el Barcelona, que el changa este de Neymar, tenía que haberlo cogido, haberlo vendido por un montón de dinero, porque eso a medio plazo, eso está dando problemas por todos lados. Que chiquito. Monarquía impuesta al pueblo español. Las declaraciones de Adolfo Suárez a Victoria Prego revelan que para John Garcés, abogado y doctor en ciencias políticas, como aspectos esenciales de la transición fueron operaciones no reveladas. Muchos partidos se presentaron a las elecciones del 77 como republicanos, pero sus dirigentes estaban secretamente comprometidos a aceptar la monarquía. El hecho de que una entrevista a Suárez hecha en el 95 se haga pública 20 años después demuestra hasta qué punto aspectos esenciales del cambio del franquismo al pluripartidismo se hicieron a través de operaciones no reveladas en su tiempo. Hay que entender que ese cambio de régimen fue preparado con mucha antelación por quienes dentro y fuera de España en lo fundamental. La coalición dirigida por Estados Unidos y los aliados de Europa en la Guerra Fría lo sostenían y obviamente no mostraban sus cartas.
no convocaron un referéndum monarquía o república por miedo a perderlo, decía Suárez en su entrevista. Nada, el sistema que sigue manteniendo España es el mismo que dejó Franco. Recordar que Suárez fue el jefe de la Falange, el peor. ¿Y qué hizo para contentar a todo el mundo cuando nos habían metido doblado, lo que nos metieron doblado? Pues nada, el darle caja de ahorros a todos y autonomía. Como diría Vicente, café para todos. Pues esa es la democracia que hemos tenido en este país. Esto ha sido para mí toda la vida. O sea, yo creo que estoy empezando a abrir ahora la mente. Ha sido un show de Truman. Nos ha engañado a todo el pueblo español toda la vida. Pues a ver si nos venimos arriba, ¿no? Ya le digo a Podemos, que ves que desde dentro no se cambia nada. A ver si le dice a todas tus tropas que no voten ni el tato y dejamos a esta gente en minoría y salimos a la calle y tomamos el poder, mi niño. Porque ya vemos que con los votitos no va a ningún lado. La izquierda ya tiene excusa. Un tercio de la población española estaría dispuesta a abandonar el crecimiento. ¿Ves tú? Es que me ponen de los nervios. Pues nada, estos que quieren todo eso, les voy a poner antecedente y les voy a recomendar, ¿no? Les voy a poner antecedente lo que pasaba y les voy a recomendar que nada, que empiecen cogiendo a sus hijos, poniéndole pañales de tela, que se compre una yogurtera de 6 vasos y cuando se acabe tienes que esperar al día siguiente por si se te apagó la luz y nada, y después para ir al trabajo te pases 2 horas y media esperando la guagua. ¿Eso es lo que quieren? Pues nada, chicos, a reburro, que yo también. Yo he sufrido y he estado también en Montevideo, que agüita, arroz Catalina. Así que a mí me la trae floja, ya soy un veterano de guerra. Pero ustedes, que van de pompón, quiero verlo. El podemita que ataca a gas natural cobraba 53.000 de CEPSA y defendía la industria energética. Bueno, a mí lo que gane este señor, el podemita este, en su trabajo, a mí me trae sin cuidado. A mí lo que no me gusta de este señor, que a mí me parece muy bien que él esté en la refinería. Después el hombre, pues, cambió de convicciones, se hizo ecologista y dice que las energías renovables, de puta madre. Pero lo que no puedes volverme a cambiar en una entrevista donde dice que no se podía dar el paso a las energías renovables porque había que pasar por el gas. A ver, Albertito, ¿de qué lado estás tú, mi niño chiquitito? ¿Eh? Porque me estás cagando en la oreja. A ver cómo explicas eso, porque yo no lo entiendo. El rector de la universidad, Rey Juan Carlos, plagió también las tesis de una alumna en 2008. El caso se suma al último conocido. También plagió un libro de un catedrático de Barcelona. Fernando Suárez copió y pegó párrafos sin citar de una doctoranda de otra universidad para conformar el artículo de la Asamblea de Bayona publicado en 2008 como propio. Yo no mandaba, si yo tuviera hijos, no mandaba un hijo mío a una capilla de esas ni loco. Yo cogería a mi hijo y lo mandaría a una universidad por internet, porque ahí no salen sino valientes poco. Y después que el profesor esté cubriendo al alumno, eso dice la altura del profesorado y ganando un pastizal. A ver, si se dan cuenta. Barcelona dejará de utilizar el polémico herbicida glifosato en enero, en la calle y jardines y parques públicos. Bueno, a ver si La Laguna y el resto del municipio de Tenerife hacen lo mismo, porque ahí están, si hasta el otro día estaban fumigando los jardines, los parques y de todo, donde andan los niños. La cúpula de la Generalitat cobrará la paga extra, aunque debe la de los funcionarios. Puigdemont sube el sueldo un 1% a consejeros y directivos generales. Nada, estos son los nacionalistas, los salvapatrias, sí, salvarse las perritas para las navidades para ellos. Y cuando dejan a los funcionarios en las trincheras, después, sí, fíjate, son chantajistas, esto no importa a la nación catalana ni nada, que le dicen a las CUP que si no les firman, no apoyan su presupuesto, pues no hacen el referéndum. Pues nada, esos son los nacionalistas, qué peligro. Mira esto, los espermatozoides podrían tener alma según el cardenal arzobispo Cañizares. Cabeza y flagelos lo que tiene. Y yo me voy a flagelar cada vez que tú digas semejante burrada. Así que eso no existe. No tienen corazón, ni alma, ni nada. Loco. El juez archiva la pieza sobre pagos de la Caixa a Rodrigo Rato. Ojo, porque la justicia sigue archivando todo lo que afecta a Rato y ni ha olido la cárcel. Ahora archivan el caso de los pagos de la Caixa por asesoramientos verbales. Le pagaron más de 500.000 euros anuales y también contrataron a la empresa que montó su exmujer, que acabó presidiendo Paradores. Bueno, de aquellos barros, esto es todo. Estas son las cajas de ahorro que dio Suárez, el café para todo que dio Suárez, que ahora se está pagando a la jueza, hay que echarle de comer aparte. Y a este señor, digan lo que ustedes digan, ustedes jueces que encima están gobernados por los políticos, este señor es culpable, tiene que ir al talego y dejarlo 15 años ahí atrincherado por lo que robó. Y si quiere salir antes, que devuelva todo el dinero. Y si no, para adentro.
seguimos con jueces. El juez pone en su sitio a Inda y a su abogado en el caso del documento falso sobre Pablo Iglesias. Pues sí, Pablo, perdona, tú, cartucho de goma espuma, no te puedes meter un farol como ese porque te van a caer arriba. Tenemos que reconocer que tú eres un periodista de calado, que has investigado y tienes todo mi respeto, pero ahí te metiste de gambas. Te voy a recordar, Inda, que donde está el problema no es en los 200 y pico mil esos que tú te lo sacaste porque te dejaste llevar por otro. Donde está el problema, que nunca se ha esclarecido, es que ¿dónde sacó los 400.000 pavos el señor Monedero? La justicia, los partidos políticos les pidieron que justificara ese dinero y el señor le dijeron que pidieran, mandaran el informe desde Venezuela para justificar los 400.000 euros. No vino ese informe. Monedero tuvo que dimitir, pues ya me dirán ustedes por qué. Porque le dieron los 400.000 pavos de calle. Lo que pasa es que no se puede mostrar. Y si no hubieran querido pasar por eso, hubieran dicho, hubiera sido verdad que no hubieran dado los 400.000 euros, hubieran traído el informe y aquí no hubiera pasado nada, se ve el informe y listo. Así que estás equivocado, Inda. Fallece Rita Barberá en acto de servicio. Bueno, en paz descanse esta señora, tiene todo mi respeto, no como hizo su política, pero bueno, tenemos que recordar que esta señora antes de acostarse comió una tortilla de 6 huevos, ¿eh?, y media botella de whisky. Y también les digo que en la fábrica Lario está la bandera media asta. A esta señora, está vinagre. El Congreso aprueba la petición de Unidos Podemos de subir el salario mínimo a 800 euros en 2018. Sí, 2 años para subir 175 mil pavos cuando esta gente se está llevando unos sueldos. 75 euros cuando esta gente se lo lleva a mansalva. Nada, eso es lo que iba a cambiar. Y desde dentro iban a cambiar las cosas. Las fuerzas políticas emergentes. Bueno, ya, perdona, porque no está ahí. Y a Ciudadanos, ya la colaboradora que tenías te cogió y te iba a llevar a juicio, pero para que no salieras cagado, le vas a pagar 153 mil euros porque esa señora estaba trabajando contigo, dándolo todo, tuvo gemelo, se ausentó y cuando viniste le hiciste un vacío y la apaleaste. Si eso es la política nueva, a mí son basura, basura. Pablo Iglesias se ausenta del hemiciclo durante el minuto de silencio por la muerte de Rita Barberá. Bueno, yo qué sé, el infantilismo del comunismo, mira, tú la verdad es que quedas retratado. Por otro lado, Rita Maestre dice que es un partido machista. En fin, yo, Pablo, yo ya no sé, la verdad, tienes a todos tus seguidores, aparte de tus seguidores los tienes a todos desmoralizados, ya no sabes ni por dónde coger, ni nada. Y después tenemos los anticapitalistas y el Rejón diciendo que te quieren quitar poder porque, claro, tú eres el macho alfa de la manada, parece, ¿no, compañerito? Internacionales. Ha muerto Fidel Castro. Su muerte fue anunciada oficialmente por su hermano, el presidente cubano Raúl Castro, en un vídeo emitido por la televisión estatal. Según su alocución, el líder revolucionario murió a las 22:30 del 25 de noviembre, hora local. También informó de que sus restos serán incinerados. Bueno, a este señor, también, todos mis respetos, Fidel Castro, tiene sus luces y sombras. Una luz que él prendió la luz, encendió la bombilla, que yo se voy a reconocer, y no te mandó 30.000 soldados a Angola para ayudar para la apartheid. Pero también tenemos que recordar que fue el tirano máximo porque cogió y apoyó al ejército ruso para que entrara en Checoslovaquia y reventaran a todo el mundo. Pero bueno, que cada uno se quede con lo que quiera. Yo siempre intento quedarme con lo bueno de las personas, pero también les digo que si Franco era un cabronazo, si Videla era un cabronazo, pues este no era menos cabrón, o sea, es menos cabrón porque es socialista. 5 motivos por los que Bolivia atraviesa su peor crisis de agua en 25 años y por qué puede empeorar. Cambio climático y fenómenos naturales, no se buscó más agua, mala gestión en la empresa e intereses políticos, los megaproyectos bolivianos y poca cultura ciudadana de ahorro. ¿Me quieres decir por dónde vas? Porque ya, tú sabes, yo tanto papelito me descuadro, ¿me entiendes? Me cago en 10. Sí, pues nada, como decía bien Pepe Mujica, déjate de ranchera y móntate una pileta en tu casa para almacenar agua, pues a ver si van cogiendo la ondita. Y también tengo que decir que estos países socialistas que eran emergentes cuando yo estuve allí en el 2010, que iban todos jalando, que a mí me encantaba, pues le tengo que decir que ustedes no se reciclaron y está pasando lo mismo que le pasó en los años 90, que le va a venir una crisis de leche cacharro. ¿Por qué? Porque ustedes no han hecho industria, no han hecho nada, sino han vendido la materia prima, pero la materia prima, los alimentos, la carne y todo eso que ustedes venden está a precio de saldo, o sea que ya sus cuentas están dándole que se están volviendo a endeudar con el exterior. Así que, chicos, vamos a ver si cogemos esa política, nos renovamos, invertimos un poco más en I+D para las empresas y también matamos el hambre, pero que solo matar el hambre y no invertir en I+D,
Pues nada, nunca Sudamérica saldrá del ostracismo, pobrecitos míos. Palestina. Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia fueron las potencias que arrastraron el voto de las Naciones Unidas en noviembre del 47 para entregar el territorio de Palestina a la Agencia Nacional Judía, que desde 1922 actuaba como un Estado y resultó ser la semilla del ente israelí. El 29 de noviembre, en 1947, Estados Unidos y la Unión Soviética forzaron la aprobación de ese plan de partición que sembraría la guerra. Las potencias occidentales pusieron al pueblo de Palestina en el camino del sionismo genocida. Los yanquis chantajearon a los gobiernos independientes de Sudamérica y Asia y sin escrúpulos de ninguna clase delante de todas las naciones para que el mundo entero supiese lo que eran capaces de hacer, compraron como si fuese un mercenario mediante una empresa preparada al efecto el voto de algún país africano para que votase a favor de la entrega de Palestina a los sionistas. James Forrestal, secretario de Defensa estadounidense, escribió: los métodos empleados en la Asamblea General para presionar y coaccionar a otras naciones bordean el escándalo. Es el ejemplo del neocolonialismo. Era la democracia que defendían las Naciones Unidas, es la misma que defienden hoy. Ninguno de los que decidieron han renegado de tal crimen. En 7 meses decidieron la partición de Palestina, entregando a los sionistas el 54% del país y dejando a los palestinos con el 47%. Aprobaron que las tierras más fértiles eran para los sionistas y estos separaron a miles de pueblos palestinos de sus tierras de cultivo, aislándolos además del territorio palestino que la ONU había decidido no robarles. Nada, eso es la ONU. Y aquellos que todos me remiten a los informes de la ONU, yo me paso los informes de la ONU por el forro de los cojones. Les tengo que recordar que la ONU lo hicieron los Estados Unidos y los países europeos nazis para coger y avasallar a todo el mundo. Y también les digo a los sionistas judíos, a eso, a los malos malotes, que nada, que se les está pegando fuego, los terroristas le están pegando fuego a todos, a Cisjordania, los están achicharrando. Pues nada, no se olviden lo que tienen que hacer, lo mismo que le hacen a los palestinos, que ustedes a los palestinos cogen, le abren las compuertas de las represas para ahogarlos. Pues nada, lo mismo pueden hacer al abrir la represa, a ver si le apagan el fuego a esos pinitos, pedazos de perro. Cada uno, la vida pone a cada uno en su sitio. Pues nada. Turquía. Al recibir al secretario general de la OTAN el 21 de noviembre de 2016, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció por segunda vez su intención de renegociar el Tratado de Lausana, que establece las fronteras entre Turquía y Grecia. En 1923, los vencedores de la Primera Guerra Mundial aceptaron renegociar el Tratado de Sèvres, firmado en 1920, que preveía el desmantelamiento del Imperio Otomano. Ante la revuelta de Mustafa Kemal Atatürk, los países vencedores renunciaron a la creación de un Estado para los kurdos. El tratado preveía una definición puramente religiosa de Grecia como Estado cristiano ortodoxo y de Turquía como Estado sunita. También implicaba grandes desplazamientos de poblaciones que costaron a medio millón de personas, la vida a medio millón de personas. Desde el 1974, Turquía ocupa un tercio del territorio de la isla de Chipre, donde afirma haber creado la República Turca de Chipre del Norte, reconocida únicamente por Ankara. Aunque no reconoce oficialmente esa república, Israel tiene gran presencia en este territorio. Bueno, ya Grecia y todo eso es como el bazar de babucha de los turcos. Por otro lado, así Europa toma de su misma medicina, que es el chantaje, que lo que ha hecho toda la vida es chantajear a todo el mundo. Bueno, este señor ya le dieron 3.000 millones para que los sirios los dejáramos matar de hambre, que eso fue lo que dio la comunidad económica europea. Pues nada, pues ahora, como ya se las habrá gastado, se habrá comido el dinero, vete a saber tú cómo, pues nos está cogiendo la comunidad económica europea, que si no da más dinero, pues nada, que suban todos para arriba en tromba. Pues arroz Catalina. Brasil. Qué basura somos los europeos, compadre. Brasil. Cerca de 198 familias esperan la titulación de sus tierras. Apenas un título fue entregado en el 2016. Las tierras de Quilombo son territorios ocupados originariamente por negros esclavizados, huidos en búsqueda de la libertad y de la resistencia del yugo colonial. Aunque estas ocupaciones cuentan con cientos de años, fue apenas con la Constitución brasileña del 88 que la cuestión de los quilombos entró en la agenda de las políticas públicas. Pasados casi 30 años de la sanción de la norma, la titulación de esas tierras es uno de los asuntos que camina a paso lento, según manifiesta la Comisión Proindio de Sao Paulo. Los datos de las entidades indican que el 92% de las comunidades de descendientes africanos esclavizados aún hoy mantiene sus tradiciones culturales de subsistencia y religiosas. Sin embargo, no poseen títulos de sus tierras.
Pues la verdad es que bastante tiempo llevaba en el gobierno el Partido de los Trabajadores, los comunistas, los socialistas, los de la igualdad, los de tal. Pues nada, esta gente pasó de todo porque esto nada, esto no les importa sino llenarse los bolsillos. Y pues nada, ahora con el gobierno que tienen, que arroz Catalina, de cerca dice usted que son neoliberales, pues nada, no va a quedar un negro con cabeza en la selva. Pues nada, tuvieron tiempo de arreglarlo, no lo arreglaron. Ahora le echarán la culpa al que viene. No, ustedes que no lo arreglaron. Se ha hecho historia. Nigeria prohíbe la mutilación genital femenina. Jolines, Lady Mas, no todos son putas malas noticias, ¿no? Joder. Esto es una gran noticia. Joder. Parece mentira en esta época. Ay, mi madre, qué alegría. Locos de mierda. Sociedad. Estoy un poco mal educado hoy, ¿no? Sí. Lo siento, bebé. Sociedad. Carmen Luisa Castro, alcaldesa de Wiman, presenta Sálvame. Bueno, a mí me parece muy bien que tú presentes Sálvame, que hagas lo que te dé la gana, y aparte esa gente que ve Sálvame también vota, y es gente que los otros, los de la izquierda y esa gente, no los respeta porque los trata como chusma. Muy bien, pero por otro lado te sacas unas declaraciones que perdiste los jugadores, Carmen Luisa. Poco menos que justificando el Valle de los Caídos, que yo no sé si tú habrás ido alguna vez, ni sabes dónde está. Pero defiende el Valle de los Caídos a ultranza, diciendo que la gente que tiene dos dedos de frente dice que ese monumento había que tirarlo o reconvertirlo en otra cosa. Pues tú básicamente dices, bueno, pues ya que tiramos en eso, que cojamos las represas, las reventemos, y que todo lo que hizo Franco lo cojamos y lo destrozamos, como si no hubiera sido con dinero público, mi niña. Pero tú estás, a ti se están yendo los jugadores, pero eso sí, a ti te sigue yendo bien lo de tirar rosquete y llevar a la cuarta edad a esos lugares. Pues me parece muy bien. Tontos los otros que no aprovechan a esa gente, que tiene todos mis respetos también, y ustedes también tendrían que tener su respeto, no tratarla como borrego. Los 21 millones de gasto en publicidad de la Junta, y Ana Rosa le corta. Ana Rosa Quintana. Bueno, tu prima, tenemos anarcos sindicalistas, comunistas, socialistas, neoliberales, y luego está la teoría de Ana Rosa Quintana, la de la tiranía, la de mandar a callar a una señora, que te guste a ti sus ideales o no te guste, tiene todo mi respeto porque estaba diciendo la puta verdad, que la clase política vive a cuerpo de rey a través de la clase trabajadora. Y después están los otros que nos quieren echar a pelear a la clase trabajadora con la clase empresarial. El problema son ustedes. Y se puede decir más claro, pero no más rápido. Hasta la próxima semana, compañeros y compañeras.